San Luis, válido por el campeonato argentino, previsto para este fin de semana y con base en carpintería, debido a las lluvias que anegaron la región. En el plano internacional, el Rally Coda Sur disputa su primera fecha, el Rally Transitapúa en Encarnación, Paraguay. Automovilismo del bueno este fin de semana en el Autódromo Oscar Cabalén. El TCR South America con nuevo formato inicia su temporada en Córdoba. Horarios y protagonistas en una cobertura especial de nuestro programa. El turismo carretera con récord de inscriptos disputa una carrera especial en Toay por la tercera fecha de su certamen. Juan Tomás Catalán Magni y Mariano Werner llegan como líderes a La Pampa, separados apenas por medio punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Rally Más Automovilismo, programa de día viernes con la novedad de la noticia en la semana, que fue la postergación de la segunda fecha del Campeonato Argentino de Rally, que ya tenía que estar comenzando en la jornada de hoy con el checkdown y la rampa, pero fue por ahora suspendida hasta la próxima semana en virtud de las inclemencias climatológicas que azotaron toda la región de Carpintería y Merlo en la provincia de San Luis, que obligaron a los organizadores a tomar esta decisión. Tras una evaluación, en los próximos días van a ver si se puede disputar el próximo fin de semana. De lo contrario, quedará suspendida la fecha y se comenzará a pensar ya en lo que será la presentación del Rally Argentina con epicentro en la ciudad de Mina Clavero. Pero sin lugar a duda fue el anuncio, la noticia por allí triste en este fin de semana, cargados de actividad, porque vamos a estar con Mariano Ramírez presentes en Toay, La Pampa, con el turismo de carretera, y también vamos a estar con Luis Tórtolos presentes en el Autódromo Oscar Cabalén con motivo de la apertura del calendario del TCR South America. Ahora te invitamos a Mina Clavero, que se prepara para recibir al Rally Coda Sur. Vuelve el Rally a Mina Clavero, 21, 22 y 23 de abril en Mina Clavero. Los mejores pilotos del país y del continente se reúnen en estos emblemáticos caminos del Giulio Cesare. Vení a vivir el Rally Argentina y Campeonato FIA Coda Sur en la cuna de Jorge Raúl Recalde y Capital Nacional de Rally. Te esperamos para vivir a fondo una competencia con características de una fecha mundial. No te pierdas el espectacular Prime por las calles de Mina Clavero del 21 al 23 de abril. Y comenzamos hablando de rally porque este fin de semana se abre el calendario 2023 del Rally Coda Sur con un clásico, el Rally Transitapúa Laura, con base en Encarnación, Paraguay. Y ya viviendo lo que va a ser esta competencia previa a la presentación en Mina Clavero. Claro, y vaya si será un clásico que va por su edición número 35 y a 38 años de la primera edición de este Transitapúa. Allí vemos las imágenes de lo que fue la competencia del año pasado, ganada por Diego Domínguez. Y este viernes ya se puso en marcha esta competencia. El evento recorre el departamento de Itapúa, atravesando las localidades de Cambiretá, Nueva Alborada, del Paraná. El epicentro es la propia ciudad de Encarnación, es decir, la capital departamental. Y por su condición de primera fecha del campeonato de rally FIA Coda Sur, toman parte tripulaciones de Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia,
midiéndose contra un buen número de binomios locales. Hay 46 inscriptos, Fernando, para esta competencia, tal vez lejos de aquellos 90 que teníamos hace algunas décadas en este rally, pero allí van a estar 8 navegantes argentinos. Fernando Musano navegando a Gustavo Saba, los actuales campeones son ellos de la categoría. José Pepe Díaz a Augusto Bestar, los subcampeones. Pablo Olmos a Fabricio Galanti. Marcelo Quirra de Roanesian, el internacional, a Fabricio Saldívar. Adriano Sanguinetti a Leonardo Balbuena. Eugenio Arrieta a Miguel Saldívar. Rubén García a Juan Massi. Edgardo Galindo a Agustín Alonso. Y Juan Pablo Pernigotti a Martín Tomás. Reitero, esta es la primera fecha. Si te parece, Fernando, repasamos cuál va a ser el calendario del Rally Coa Sur para el año. Cómo no, porque vienen para acá, ¿eh? Después vienen de este, vienen para acá, para Córdoba. Así es, prepárense, cordobeses, que ya vienen del 21 al 23 de abril. Acabamos de ver también la publicidad del Rally de Argentina. Del 19 al 21 de mayo, el Rally de Erechim, en Brasil. Una zona que es muy del rally en ese sector de Brasil. Y otro clásico del calendario, ¿eh? El calendario sudamericano siempre está presente en Erechim. Sí, no falta nunca. Del 18 al 20, en Bolivia, el Rally de Santa Cruz. Y del 24 al 26 de noviembre, el Rally del Atlántico. Son 5 fechas. El año pasado fueron 6. El que no está, el Rally de Huancayo, recordará Fernando, con muchos problemas organizativos y de seguridad. Sí, son pocas fechas, pero clásicas, ¿no? Son todas que ya tienen varias ediciones en el lomo, como decías vos. El Rally de Huancayo fue un descontrol total, con peligroso para las tripulaciones, peligroso para el numeroso público que siempre va a estos rallies en Perú. Así que, bueno, una pena. Y con respecto a esta competencia hubo algún tipo de enojo, ¿no? Con los organizadores, los organizadores en Argentina, porque programaron la segunda fecha de San Luis, que finalmente se suspende, justo con la apertura del Coa Sur, impidiendo a pilotos y navegantes asistir a la cita continental. Así es, hubo malestar, trascendió a las redes, incluso varios posteos en ese sentido. Y un comentario más. ¿Quiénes están allí en acción en este momento? David Eli, el coordinador general del Rally Argentino, que se va a disputar el próximo mes de abril, junto a Carlos Borrione, tratando de interesar entonces a los pilotos, sobre todo paraguayos, para que vengan a correr este rally. Y bueno, dándoles además toda la información acerca de la aduana, porque para ellos es prioritario la prontísima liberación de sus autos para que puedan seguir compitiendo con las fechas que tiene el Rally Paraguayo. Y el día lunes, obviamente, estaremos con las mejores imágenes de esta primera fecha del Campeonato Coa Sur de Rally. Ahora dejamos el rally, pasamos a la pista, porque será cobertura especial de Rally Más Automovilismo. Se abre la temporada 2023 con muchos cambios del TCR South America. Lo hace en el Autódromo Oscar Cabalén, con un interesante parque de autos. Ese es algo que por ahí era uno de los puntos flojos de la categoría. Comienza un nuevo año y este es el informe de Mariano Ramírez. El Autódromo Oscar Cabalén de Camino a Altagracia será protagonista de la primera fecha de la temporada para el TCR South America. Si bien la actividad comenzó el jueves con tandas de entrenamiento libres, el fin de semana de carrera se pondrá en marcha el sábado a partir de las 8:30 de la mañana y habrá 2 entrenamientos y la clasificación a partir de la hora 14. El domingo a las 9 de la mañana será la primera final de 25 minutos y a la 1:45 la segunda de media hora. Cabe recordar que este año el formato cambió, incluyéndose el TCR World Ranking y el TCR World Tour, por lo que el campeonato sudamericano compartirá 2 fechas con el Mundial, una en Argentina, en San Luis, y otra en Uruguay, en el Autódromo de El Pinar, recordando que el calendario se dividirá entre esos países y Brasil. El Cabalén además será testigo privilegiado del debut oficial en competencia de los Toyota Corolla de TCR. El equipo que dirige Darío Ramonda recupera para esta categoría su nombre original, Toyota Team Argentina, y será representado por Bernardo Javer y José Manuel Zapag. También estarán los Corollas del equipo Paladini Racing a cargo de Víctor Rosso, que serán pilotados por Juan Ángel El Coro Rosso y Fabián El Patito Gianantoni, y el del equipo brasileño de Nono Figueiredo, manejado por Adalberto Baptista. Bueno, allí el informe de Mariano Ramírez. Vamos a estar presentes con Luis Tórtolo recorriendo los boxes del Autódromo Oscar Cabalén para ver cómo se prepara, porque tenemos muchos pilotos argentinos, equipos, como decía Mariano en el informe. Y atención, porque sale $1,000 el estacionamiento general, $2,000 el estacionamiento de boxes para todos aquellos que quieran llegarse al Autódromo Oscar Cabalén. Y seguimos en el plano de la pista, porque el turismo de carretera se presenta en Toay, La Pampa, tercera fecha, formato especial,
cobertura también de Rally Más Automovilismo con Mariano Ramírez, que ya en viaje hacia La Pampa nos trae la previa. El Turismo Carretera pondrá en marcha este fin de semana la tercera fecha de su calendario 2023 en el Autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa. Será la primera de las dos visitas que la máxima realizará al trazado pampeano este año, tras el acuerdo conocido desde fines de 2022 y repitiéndose lo que pasaba en la temporada anterior. El fin de semana será con récord para el TC, ya que habrá 56 pilotos inscriptos, cifra que no se alcanzaba desde el 27 de marzo de 2011, en lo que fuera la tercera fecha en San Luis. 181 carreras pasaron para que la máxima consiga un parque automotor de este tamaño. Se destaca el retorno de un histórico como Gabriel Ponce de León, tras la fusión de su equipo familiar, el Ponce de León Racing, y el AC Competición. Sin dudas, la visita más importante del fin de semana será la de Agustín Canapino. El titán de Recifes confirmó que estará como espectador en Toay, tras lo que fue su debut en la IndyCar. Cabe destacar que la tercera fecha de la temporada será con formato especial. No habrá series y durante la final, los pilotos deberán ingresar a los boxes para realizar una recarga de 40 litros de combustible, que podrán hacerla entre la vuelta 15 y la 35 según sorteo. El sábado será la clasificación y el domingo la carrera final. La previa entonces de esta fecha especial del turismo de carretera en Toay, La Pampa, cobertura de nuestro programa el día lunes, obviamente las mejores imágenes. Ahora es momento de una pausa en Rally Más Automovilismo con imágenes de Córdoba en otoño. Ayer estuvo bien, ¿no? Sí, no muy diferente a lo de siempre. Podemos probar con esto hoy, si querés. Si lo que te imaginas te gusta, con Multio te va a encantar. Geles y lubricantes sexuales. Si buscas placer, encontralo con Multio. En AGEC abrimos un centro multidisciplinario de atención psicológica con diversos abordajes, hologramas. Belgrano 66. Gestión Pablo Chacón. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. Segundo bloque en Rally Más Automovilismo, presentado por nuestros amigos de Lobo Race. Lobo Race, bolsos para accesorios de competición, la mejor calidad del mercado, resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, circuito Lobo Race. Lobo Race, pensando lo mejor para el piloto de carreras. Y hablamos ahora de la muy buena participación que tuvo nuestro compañero José Mario Volta acompañando a Jorge Pérez Compán en el Rally de Clásicos de Costa Brava, segundos en su clase. Fueron entrevistados por la televisión oficial y de esta manera hacían un resumen de su carrera. Este año vinimos con intención de tratar de
de llegar. El año pasado veníamos muy bien y en el último tramo tuvimos un accidente. Pero bueno, este es un rally que a nosotros, particularmente a mí, me gusta mucho. Fundamentalmente por dos cosas. Uno, por la organización, que es impecable, y otro, por el cariño de la gente, que también es impresionante, no solo del público, sino de la gente en las mesas, de la gente que está cronometrando. La verdad que se estimula mucho a volver, que no es muy común encontrarlo en todos lados. Y por otro lado, el camino, también las rutas son muy buenas. Y este año estábamos un poco asustados con la cantidad de autos. Pensamos que iba a ser un poco caótico todo y realmente nos volvieron a sorprender porque fue impecable. Impecable, impecable, cero problemas. Y los caminos, como siempre, un lujo. Y lo que también este año también fue increíble fue la gente en los tramos. Mucho público en los tramos. Sobre todo en los de la noche, llama la atención porque uno ve los flashes, las luces, y dijimos wow, qué increíble. Así que muy contento, muy contento. María, explícame, por si no, la gente no lo sabe, de dónde venís y qué significa para vosotros cerrar tan lejos para ti. Está bueno, nosotros somos de Argentina, ya es nuestro quinto Costa Brava, hemos venido la mayoría de las veces desde el año 2015 o 2014. Así que solamente faltamos un solo año, creo en el 2018, que no vinimos. Nos gusta mucho, como dice Jorge, la organización, la gente, los caminos, el país, la ciudad, la región. Así que todo muy lindo. Sinceramente, felicitaciones a todos los que están en la organización, comandados por Alex Romaní. Realmente es todo. Yo veo, en el caso nuestro, que estamos lejos. Siempre nos van enviando información, nos tienen siempre en el último minuto con todos los cambios, así que él, Alex Klugat, son amigos, realmente son amigos. Bueno, esperemos tenerlo pronto a José Mario Volta aquí acompañándonos para que nos cuente cómo ha sido este Rally Costa Brava y toda su experiencia europea una vez más. Ahora es momento de hablar de la Fórmula E, que por primera vez llega a competir a Brasil, a San Pablo, y ¿cómo llega a esta sexta competencia de esta temporada, Laura? Bueno, vamos a repasar todo lo que ha pasado hasta ahora. Llegan por fin los eléctricos al Sambódromo de San Pablo. En la temporada es una de las más interesantes. Tuvo de todo, acción, drama, nuevos lugares como este de San Pablo, pero antes también Cape Town, Ciudad del Cabo, y récords como el de Sasha Fenetra. En México City, ¿qué pasó allí? El británico Jake Dennis ganó ese E-Prix de México de una manera contundente. Pascal Wehrlein fue segundo con el Porsche. Y esas dos marcas demostraron que estaban como un paso más adelante con este auto de generación 3 respecto de los demás. Nos vamos a lo que pasó en Diriyah. Aquí en Arabia Saudita se disputaron dos carreras. Es el único lugar que hasta ahora ha tenido una doble carrera. Y ambas fueron victoria de Pascal Wehrlein, viniendo desde atrás, desde el puesto 9 en la primera y desde el puesto 5 en la segunda. Gran cosecha de puntos para Wehrlein, pero atención con Dennis, que trató de minimizar daños y fue segundo en ambas carreras con el Andretti. Esto es bastante bueno porque Wehrlein no se pudo entonces escapar en el campeonato. Allí tenemos cómo estaban las posiciones entonces. 68 puntos para Pascal Wehrlein y 62 para Jack Dennis. Nos vamos a Hyderabad. Aquí Jean-Éric Vergne volvió a la victoria y se recuperaba así de un difícil comienzo de año. Ganó por menos de un segundo, llegó con la energía al límite, prácticamente no tenía nada ya de energía cuando estaban acercándose a la bandera a cuadros, pero bueno, una victoria muy importante para el francés, que lo deja con chances allí en el campeonato. Esto, reitero, era el paso por Hyderabad, la primera vez que visitaba la categoría eléctrica la India. Y así quedaba entonces el campeonato con Pascal Wehrlein con 80 puntos, Jake Dennis con 62, cortados lejos, y Jean-Éric Vergne con esta victoria, 31 unidades. Un Pascal Wehrlein que todos lo imaginábamos arriba del Mercedes Fórmula 1, ¿no? Ay, sí. Era uno de los niños mimados de Toto Wolff. Gran piloto. Y no se pudo dar. No se dio, no se dio. Se le pasó su tiempo, como dicen.
Exactamente, la Fórmula 1 es así de despiadada con los años, con el momento. Con Van Dorn pasó lo mismo. Sí, vamos a ver que ahora por lo menos se subió De Vries. Vamos a ver qué puede hacer De Vries en la Fórmula 1. Pero es grande De Vries. Sí, es grande, sí. Y llegó por fin. Y aquí vemos el récord de Sascha Fenech. Fue impresionante esta carrera. El argentino, ahora podemos decir. Es argentino, tiene licencia argentina, señores. Ha crecido en Jesús María. Marcó un récord de 154 kilómetros, 987 metros en la hora, lo cual es impresionante porque el auto de generación 2 nunca había pasado más allá de los 140, así que bueno, fue un logro, pero la carrera se la llevó en este caso Antonio Félix da Costa. Hablamos de promedio, ¿no? Sí, hablamos de promedio de la vuelta. Llegan a más velocidad, por supuesto, en una recta, pero de promedio esa fue la vuelta más rápida en la historia de la categoría. Y allí está la celebración muy emotiva de Antonio Félix da Costa en su primera victoria para el equipo, para Porsche. Y es por eso que van a llegar a las calles de San Pablo, al Zambódromo, por otra parte muy veloz lo veo, seguramente le van a poner alguna chicana, con la expectativa de recortar esta distancia que han hecho los dos primeros. Fíjense cómo está el campeonato, Pascal Wehrlein y Jay Dennis, entre ellos dos la cosa está más o menos. Pero si vemos el campeonato de equipos, es donde realmente hay una diferencia que es abismal, 126 de Porsche contra 64 del que le sigue. Y bueno, habrá que ver, esto es absolutamente inusual. Nunca la fórmula eléctrica había tenido, digamos, una separación, una brecha tan grande entre primero y segundo en el campeonato de equipos. Y de esta manera cerramos lo que tiene que ver con la Fórmula E y presentamos las novedades del mundo del deporte motor en nuestro Sprint de Noticias. Hablamos de Baltasar Leguizamón, un argentino en la serie NASCAR. El piloto argentino Baltasar Leguizamón va a debutar este fin de semana en Austin, Texas, en la NASCAR Xfinity Series, la categoría estadounidense que se ubica un escalón por debajo de la Cup Series. Leguizamón se formó en las categorías de la ACTC, corrió en Top Race, tuvo su paso por monopostos en Argentina y compitió en la Fórmula 3 y Fórmula 4 de Estados Unidos, además de haber logrado un título en la Fórmula Atlantic. El piloto, oriundo de Capitán Sarmiento, estará a bordo del Chevrolet Camaro número 74 del equipo CHK Racing y será el primer argentino en la historia en correr en la NASCAR, la más popular de las categorías de Estados Unidos. Hablamos de Robampera. El actual campeón mundial de rally, Kalle Robampera, disputará 4 pruebas del Campeonato Europeo de Drift Masters 2023 durante este año. Robampera, quien se consagró como el campeón más joven del Campeonato del Mundo de Rally la pasada temporada, apenas con 22 años, participará en las pruebas de Suecia, Finlandia, Alemania y Polonia a bordo de un Toyota Supra A90. Me encanta el drifting y estoy entusiasmado porque se trata de una competición de alto nivel, afirmó. Sin duda, el nivel en Drift Masters es muy alto y tenemos un largo camino por recorrer y no he tenido mucho tiempo en el auto. Nuestro objetivo aquí será principalmente divertirnos y disfrutar. La primera competencia tendrá lugar en Suecia del 9 al 10 de junio. Santiago del Estero apuesta a traer la serie IndyCar. Directivos de la categoría IndyCar, acompañados del director del Junco Solinger Racing, Ricardo Juncos, y de funcionarios del Ministerio de Turismo, recorrieron esta semana el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, evaluando la posibilidad de concretar una fecha en la categoría de monoplazas en Argentina. Mark Miles, quien encabezó la comitiva, fue muy cauto al referirse al proyecto. Debemos buscar oportunidades que ayuden a nutrir nuestras audiencias internacionales. Me gustan esos lugares. Hay partes interesadas en 3 países, Argentina, México y Brasil, pero hay mucho por trabajar. Franco Girolami correrá en el TCR Italia. Franco Girolami anunció en sus redes sociales que durante 2023 correrá a tiempo completo en el TCR Italia con un Audi RS3 LMS del equipo AICOA. El campeón del TCR europeo despejó así las incógnitas en relación a su futuro en el automovilismo. El cordobés tendrá el soporte de Come2You, equipo oficial Audi para competencias del TCR europeo y TC World Tour. Precisamente con relación al TC World Tour, Girolami expresó: mis intenciones de poder ser parte del TCR World Tour siguen intactas. No bajaré los brazos y seguiré peleando por ello. Y seguimos hablando de la actividad en pista este fin de semana porque el turismo pista, una de las categorías espectáculo del automovilismo nacional, se presenta en el Autódromo de Concordia ya en la jornada de hoy con entrenamientos y con más de 150 anotados, Laura.
Qué espectacular esta categoría, realmente no baja de esas cifras, de ese parque en cada una de sus divisiones. Llega al Autódromo de Concordia, como bien decías, para disputar la segunda fecha. La clase 1 va a presentar 49 protagonistas. En la nómina se destaca el debut de Juan José Martinelli con el equipo de Hamlet Simona y el retorno de Elías Batini con la escuadra de la familia Leguizamón. En la clase 2 van a ser 47 los participantes. Aquí se van a estrenar, digamos, por primera vez en la división, Alan Buchholz, Alan y Serre. Encontraron dos Alan, esto es insólito. Federico Raspante, Gastón Beltramino y Matías Baños. Además, regresan Santiago Paincho, Ricardo Zaraco, Agustín Milera, Rodrigo Avale y Pablo Villaverde. De esos debutantes, Gastón Beltramino es de nuestra provincia, va a correr en la clase intermedia con un BW Up del Robledo Competición y viene, atención, de la clase 1 del Car Show Santafesino, que es más o menos el equivalente a nuestro Córdoba Pista, porque es un piloto que le queda más cerca, digamos, ir a competir en Santa Fe, ya que vive cerca de San Francisco, que integrarse a las categorías locales. Bueno, ahora lo vamos a tener en el Turismo Pista. Y por último, la clase 3 va a contar con el mayor número de inscriptos, ya que tiene 54 anotados para el fin de semana. Vuelven a la división Sebastián Signore, Agustín Rivera, Gabriel Fernández y Pablo Colazo. Pablo Colazo es el ex campeón de la clase 3. No pudo correr el año pasado, pero ahora será de la partida con un Renault Clio, atendido en lo que respecta al chasis por el MG Competición y la motorización a cargo de Diego Gavilán. Como bien decía Fernando, ya hubo entrenamientos el viernes, clasificación por grupos de las tres divisiones y mañana siguen las sesiones de clasificación y se disputarán las series. El domingo a las 10, la final de la clase 1 a 12 vueltas o 25 minutos. A las 10:50 está prevista la final de la clase 2 a 14 vueltas o bien a 35 minutos y la final de la clase 3 casi sobre el mediodía a las 11:55 también a 14 vueltas o 35 minutos. La propuesta entonces del Turismo Pista este fin de semana con 150 autos en Concordia. Seguramente con grandes carreras, como nos tiene acostumbrado esta categoría, que me animo a decir que es la de mayor crecimiento, ¿sí? A nivel nacional, desde hace unos 5 o 6 años aproximadamente, logró dar en la tecla con el tema costos, casi 49 autos en la clase 1, ¿sí? Más de 40 en la clase 2, en la clase 3, eso hace que haya muy buenos espectáculos, muy bien presentados los autos y se dan grandes carreras. Sí. Pero grandes carreras, pilotos que han pasado del turismo pista al turismo nacional y son competitivos, caso Renzo Blota, por ejemplo, porque bueno, los autos son muy similares. La clase 3, la clase mayor del turismo pista, vendría a ser la clase 2 del turismo nacional. Claro. Así que bueno, vamos a estar muy atentos a una interesante propuesta en el Autódromo de Concordia. Ahora hablamos de una interesante propuesta también en el marco comercial, Laura, porque Lucrecio Vázquez, ex motociclista, ex dakariano, sobre todo en las primeras ediciones en Sudamérica, está incursionando en un nuevo rubro interesante. ¿De qué se trata? Les comentamos, Lucrecio Vázquez junto a unos socios ha abierto un emprendimiento realmente interesante, se llama Pro Riders Moto Rental y Tours, estuvo allí Mariano Ramírez en la apertura. Para aquellas personas que vienen a la provincia y que quieren salir a recorrer los valles, recordamos que desde hace algunos años ya Córdoba tiene esa comunicación intervalles a través de autovías y de rutas pavimentadas, y por ahí quería hacerlo en una moto de alta gama y no tenía cómo hacerlo si no venía con ella desde su lugar original. Con bueno, todas las complicaciones burocráticas que eso implica. Que eso implica, ¿no? Bueno, aquí tiene entonces la posibilidad de alquilar una moto realmente buena, de alta gama, como una Royal Enfield Himalayan, o bien una Honda XR Tornado 250, o también puede ser una KTM 390 Adventure. El costo, les decimos, es alrededor de los $50 por día. Por supuesto, hay que incluir una garantía también en ello. Pero, digamos, la persona puede llegar vía aérea o con su propio automóvil y luego alquilar la moto y salir a recorrer los valles de Córdoba. Me parece una propuesta realmente interesante que Córdoba no tenía y que, por ejemplo, al extranjero le entusiasma mucho este tipo de viajes. Sí, sí, teniendo en cuenta, como decíamos, por ahí las trabas que tiene nuestro país, las trabas aduaneras para ingresar una moto desde un destino internacional, me parece una propuesta bastante atractiva. Ahora es momento de la agenda tuerca para este fin de semana. Comenzamos con la disputa de la primera fecha del TCR South America en el Autódromo Oscar Cabalén.
La tercera fecha del turismo carretera y TC Pista en el Autódromo de Toay, La Pampa. Segunda fecha del turismo pista para sus categorías clase 1, 2 y 3 en el Autódromo de Concordia, Entre Ríos. Seguimos con la agenda tuerca. La primera fecha del campeonato Codasur de Rally, Rally Transitapúa, con base en Encarnación, Paraguay. Quinta fecha de la Fórmula Eléctrica en San Pablo, Brasil. Y también la quinta fecha de la NASCAR Cup Series en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Debut del argentino Baltasar Leguizamón en la categoría Xfinity. Bueno, hay para todos los gustos. Este fin de semana lamentamos la suspensión de la fecha del Rally Argentino en San Luis. Contra el clima no se puede. No. Y por la seguridad de todos. Bien, actúa rápido Rally Argentino, Laura. Sí, muy pronto. Avisar para que los equipos no viajen, para que no haya gastos en logística, rápidamente, chequeando también la situación, que el fin de semana iba a continuar las malas condiciones. Sí. Esperemos que mejore, ¿no? Él se puede disputar el fin de semana que viene. No, por supuesto. El municipio además estaba muy ocupado en solucionar el problema de la comunidad. Tal cual. Un arroyo desbordado, una ruta cortada. Pero también se había trabajado mucho para llevar el rally, ¿no? Claro. Entonces es una verdadera pena. Entonces hay que ocuparse de la gente primero, pero después, para no haber trabajado en vano, ojalá se pueda disputar la competencia el próximo fin de semana. Esto ha sido todo. Nosotros tenemos un arduo fin de semana de trabajo con Luis Thornton en el Cabalén, con el TCR, Mariano ya instalado en La Pampa para el TC en Toay. Así que bueno, todo eso el próximo lunes aquí en la pantalla de TV. Gracias. Good time.